Empezamos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este segundo webinar titulado Crisis Sanitaria y Atención Remota en Salud Mental. Les saluda Lorena Contreras, yo soy presidenta del capítulo nacional de ISUP, que es la Sociedad Internacional de Profesionales para la Prevención del Tratamiento de Toxicomanía. El propósito de nuestro capítulo es conformar una comunidad de intercambio, aprendizaje entre todos los que trabajamos en este ámbito. Y estamos muy orgullosos de poder estar organizando este ciclo de conferencias. El martes pasado ya tuvimos una, hoy día nos acompaña don Iván Muñoz y continuamos el próximo martes. Así que también invitamos a quienes no son parte aún de ISU, en particular de nuestro capítulo nacional, a sumarse, a ingresar a nuestra página y ser parte de esta sociedad. Voy a dejar con ustedes a Lidia Edeguer, subdirectora de ISU. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Entonces, primero vamos a escuchar la presentación del doctor Iván Muñoz y después vamos a tener una parte interactiva con preguntas. Entonces, durante el webinar, ustedes nos pueden dar sus preguntas en la sección que se llama Questions. Yo tengo el honor y el gran gusto de presentar al doctor Iván Muñoz. El doctor Muñoz es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director de la Fundación Paréntesis, es docente y capacitador en temáticas de salud mental y adicciones, y en el desarrollo y la gestión de programas preventivos para distintas organizaciones. El doctor Muñoz tiene diplomado en tratamiento y rehabilitación para adolescentes consumidores de drogas de la Universidad de Chile. Y también tiene un diplomado en gestión y administración de instituciones de salud. Adelante, doctor Muñoz. Hola, buenos días por acá, Lidia. Buenos días, Lorena. Gracias por la invitación. Agradezco también a ISUP y a ISUP Chile de tener esta oportunidad de conectar y de poder también revisar algunas de las temáticas que hoy día son contingentes para nosotros. Así que vamos a empezar acá con esta. Y bienvenidos a todos los que están sumándose a este webinar. El espacio que tenemos hoy lo titulé Crisis Sanitaria y Atención Remota en Salud Mental. Es realmente una innovación. Parto de esta pregunta entendiendo que ha habido bastante de este trabajo en este último tiempo a través de lo remoto y la idea es revisar algunos de estos aspectos. Para ordenar la presentación de hoy, vamos a revisar tres ámbitos. En general, uno es una pregunta que me hago a propósito de quién es la crisis o de quién es esta crisis. Vamos a seguir con algunos antecedentes de lo llamado remoto, ¿sí? De las atenciones remotas, para terminar esta presentación con algunas consideraciones para la atención remota. Una de las ideas que aparece inicialmente respecto a la invitación para realizar este webinar, es la preocupación de cómo está el COVID-19, esta enfermedad y o el llamado, esta llamada pandemia que ha afectado a nivel mundial, cómo está cambiando el mundo. Y a propósito de cómo estamos hoy día además reunidos acá, hacía la pregunta si cambiará también nuestra forma de hacer intervenciones en salud mental. Quizás muchos de los que están ahora conectados y muchos de los que han estado en algunas instancias similares a la de hoy, no estaríamos conectados, no estaríamos atendiendo un webinar o de mi parte realizando un webinar si no fuera por la situación por la que estamos viviendo. Esto ha ampliado de alguna manera la forma de trabajar, ha ampliado o ha hecho más inquieto también nuestro accionar en el mundo profesional
Y obviamente está cambiando también la forma de relacionarnos, ¿sí? No solo lo hablo a nivel profesional, posiblemente a nivel profesional estamos también hoy día conectados muchos de nosotros con otras personas de nuestros equipos o de nuestras redes a través de lo virtual, de lo remoto, sino que también ha estado cambiando la forma de relacionarnos a nivel familiar. Algunos de nosotros, me incluyo, hemos tenido que estar confinados en una cuarentena obligatoria y eso también ha implicado cambiar nuestra forma, no solo entonces de hacer intervenciones o de relacionarnos profesionalmente, sino también de generar contacto con nuestras familias o generar contacto social con nuestros amigos, con las personas con las que nos interesa mantener el contacto o de las que nos interesa también saber cómo están a propósito de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el COVID-19 hoy día nos trae de alguna forma una manera distinta de conectarnos, ¿sí? Restringe obviamente para muchos, como les mencionaba, el movimiento, pero también amplía, tomándonos de esto de la atención remota, amplía los espacios de interacción, amplía también la forma que tenemos entonces de conectar y de estar en otros lugares, aunque sean esos lugares virtuales, ¿sí? Posiblemente muchos de ustedes han tenido incluso más reuniones, más espacios de trabajo, más instancias de conectar con otros profesionales a propósito de esta situación. Por lo tanto, la pandemia que hoy día estamos viviendo nos ha incentivado a un cambio paradigmático incluso también respecto a el apoyo terapéutico. Y ahí está parte de la pregunta, entonces, ¿es entonces algo de esto innovador o no? Que es algo de lo que pretendo ir trabajando durante la presentación. Entonces, finalmente este cambio paradigmático, esta idea de que podemos hacer las cosas de una manera distinta de cómo la veníamos haciendo, es parte de las primeras preguntas y cuestionamientos que yo me hacía preparando este webinar. Y la otra era, ¿de quién es esta crisis? Inicialmente, muchos de nosotros, las personas que trabajamos en procesos terapéuticos, acompañando procesos terapéuticos en salud mental en general, o específicamente yo y mi equipo en el trabajo también con alcohol y drogas, trastornos por uso de sustancias, la crisis la estábamos viendo en las personas que acompañamos, nuestros usuarios, pacientes, clientes, como queramos llamarlo. Y esta crisis finalmente implicado de parte nuestra de volcar nuestras acciones para poder dar alguna respuesta a esas personas que por uno u otro motivo no íbamos a poder seguir atendiendo o no podíamos seguir atendiendo de la misma manera en que hasta hoy lo hacíamos. Y yo veía con preocupación o con cierta preocupación también cómo tanto en las redes sociales como en las redes profesionales hubo un vuelco importante hacia el hacer intervenciones online. Y así como quizás algunos de ustedes han innovado realizando algunas de estas acciones, también yo veía con preocupación respecto a cómo estábamos haciendo ese tipo de intervenciones. Si estábamos tomando las precauciones que eso implica y obviamente también respondiendo a esta pregunta de cómo sigo atendiendo. Y la crisis entonces tiene que ver con las personas con las que nosotros estamos acompañando, pero también es una crisis que posiblemente están viviendo todos los profesionales o centros terapéuticos o institutos que trabajan en esto respecto a el flujo de personas, respecto a la cantidad de intervenciones y por lo tanto también puede tener un impacto económico, profesional, en la labor privada principalmente, esta pandemia. Por lo tanto, la crisis también es parte de lo que puedan estar viviendo los profesionales a propósito de esta situación. Entonces, partiendo de estas preguntas es que he desarrollado esta presentación y se las planteo a ustedes también como parte de este cuestionamiento, ¿sí? Muchos de los que entonces han volcado sus acciones a lo online, creo que debemos ir teniendo ciertas referencias respecto a esto, ciertos antecedentes de cómo se ha venido incorporando este tipo de acciones en la labor terapéutica
y también considerar algunos elementos de cuidado importantes, tanto para terapeutas como para pacientes, respecto a cómo se establecen o cómo se desarrollan las acciones remotas, online, telepsicología, telepsiquiatría o como queramos llamarlo, porque finalmente hay una amplitud también de términos hoy día que hacen referencia a lo mismo. Yo principalmente no soy un experto en atenciones online, no es a lo que me he dedicado inicialmente, pero sí parte del equipo que me toca dirigir hace ya casi 10 años, hemos desarrollado un camino en este tipo de atenciones remotas que de alguna manera también esta crisis nos ha ido dando algunas enseñanzas y algo de lo que también podemos revisar hoy. Entonces me queda la pregunta, además, en esta primera parte, de si la atención remota seguirá siendo la excepción o se convertirá en la regla respecto a las atenciones terapéuticas. Vemos que hay un mundo que está cambiando entonces, que hay cambios de paradigma, que hay quizás personas que antes no se atrevían a hacer o a participar incluso de instancias remotas, online, y que hoy día, a propósito de donde le esté golpeando esta crisis, ha podido o ha tenido la necesidad de hacer atenciones o hacer seguimientos de manera online. Por lo tanto, posiblemente hay algo también ahí que se nos abre como posibilidad que podría ser parte más de la regla en el futuro respecto a las atenciones, más que solo una excepción a propósito de una pandemia. Entonces, ante la pregunta del título de esta webinar, respecto a la atención remota, bueno, pensamos que parece novedosa, pero ¿es realmente una innovación? La verdad que hay muchos antecedentes respecto de lo remoto, como yo lo he mencionado acá. Ya en los años 60 se ha estado experimentando con intervenciones telepsicológicas, como se le llamaba en ese tiempo, desarrollando obviamente acciones en lo que la tecnología hasta ese momento permitía, ¿sí? Y no necesariamente estábamos hablando en ese tiempo de atenciones que fuesen sincrónicas, que es algo de lo que les voy a mencionar después, que tiene que ver con lo que, por ejemplo, lo que estamos desarrollando en este momento, que es en tiempo real y con gente escuchando o hablando de uno u otro lado. Pero sí hubo desarrollos importantes que se lo voy a mostrar ahí en la otra lámina. En los años 90, ya la APA, la American Psychological Association, en 1995 indicó algunas guías para los servicios mediante teléfono, teleconferencia e internet. Estamos hablando hace una buena cantidad de años que ya esto se ha empezado a trabajar. Por lo tanto, como lo mencionaba, si bien puede ser novedoso, no es una innovación dentro de lo que se ha venido desarrollando en el contexto psicológico, psiquiátrico o en el amplio espectro de la salud mental. También, más o menos desde el año 95 en adelante, se comenzaron a hacer ya estudios importantes respecto a intervenciones remotas en relación a la eficacia y a fines de los 90, May y otros investigadores incorporaron ya el análisis de lo que creo yo en este momento que es lo que está más en boga y lo que estamos más utilizando en mayor medida y que es a lo que voy a hacer ya una puntualización al final de la intervención, que es incorporar el análisis de la videoconferencia como una alternativa de intervención. En los años 2000, ya APA nuevamente en el año 2003 presenta una guía para la práctica de la telepsicología, que es como la menciona APA, considerando a la telepsicología como una provisión de servicios que que se utiliza a través de tecnologías de telecomunicaciones en ese amplio espectro de como lo señala. El año 2005, la Organización Mundial de la Salud, en una asamblea mundial, considera parte de estos avances tecnológicos que ya permitían acceder a algunas de estas acciones y insta a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a implantar servicios de cibersalud en los distintos ámbitos que lo permitiese.
Posiblemente antes también, esto estaba pensado en lo que en algún momento también se empezó a poner en boga como atenciones a distancia respecto a medicina física, principalmente, pero incorporaba también en este aspecto la atención en salud mental, aunque era más precario respecto a cómo lo estaba presentando la Organización Mundial de la Salud en ese momento. Y de ahí en adelante ha habido una serie de investigaciones, estudios, ensayos respecto a la utilización de las tecnologías remotas para hacer intervenciones y algo en lo que vamos a ir ahondando. En esta figura destacan algunos hitos y algo de lo que no les mencionaba antes, los años 60, y que quizás algunos recordarán a propósito de que aparece también en los estudios de los avances de la psicología, en el año 66, como el terapeuta Weizenbaum diseña el programa ELISA y su aplicación Doctor, que era el que simulaba respuestas del terapeuta. Eso podía haber sido en su inicio lo más cercano a lo que hoy día llamaríamos inteligencia artificial y atención remota. Y estamos hablando de los años 60, por lo tanto, hay un desarrollo desde ese momento hasta ahora importante y posiblemente quizás lo que se ha ido probando obviamente hoy día es la conexión de persona a persona, más que el desarrollo de inteligencia artificial para dar respuesta en términos terapéuticos. Sin embargo, hay algunas soluciones basadas en Internet y basadas en aplicaciones que sí tienen algo de eso y que también aparecen dentro de las investigaciones actuales. Y algunas de las cosas que ya les mencioné, apariciones de revistas especializadas a fines de los 90 también respecto a ciberpsicología y obviamente hoy día con la actualización y el aumento de las posibilidades ha habido un desarrollo más importante respecto a este tipo de investigación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atención remota? La APA menciona en el año 2003, que es más o menos lo que se ha mantenido hasta ahora, la atención remota no solo basada en la videoconferencia, que es como quizás hoy día la estamos concibiendo esencialmente, sino que también la conexión a través de email o correo electrónico, mensajes de texto, mensajería como existía antiguamente o la que hoy día tiene más en boga, como puede ser WhatsApp o Telegram, chat en tiempo real, que también puede ser aplicaciones de base en smartphones o también puede ser chat en algunas aplicaciones específicas para eso, de atención más en tiempo real. Obviamente el tema del teléfono, pero el teléfono basado en voz, videoconferencias, las aplicaciones de teléfonos móviles, que hoy día también ha habido un desarrollo importante respecto a eso, y sitios web que pueden tener contenidos de autoayuda o de intervención guiada para propiciar cambios conductuales o apoyo y seguimiento. Por lo tanto, cuando hablamos también de atención remota, tenemos que tener en vista que muchas de las interacciones que nosotros o que algunos de ustedes puedan desarrollar con las personas con las que atienden, también son catalogadas como remotas. O sea, una intervención vía chat o vía mensajería que implique una conexión para agendar una hora o para establecer un contacto inicial, claramente no es una atención que tenga un sentido terapéutico, pero si lo ampliamos respecto a la relación que se establece, en este caso con una persona con la que vayamos a atender, sí hay que tener los cuidados de que ese contacto ya está dentro de las atenciones remotas y por lo tanto debemos cuidar exactamente como lo cuidaríamos en un setting terapéutico. Algunas clasificaciones que han ido apareciendo respecto a las intervenciones remotas, hablaban acá hay un estudio en España, que clasifica con algunos términos específicos, por ejemplo, respecto al marco temporal que tienen las atenciones remotas. Muchas de las atenciones, como las concebimos ahora, a propósito de que lo online y la establecer relación en tiempo real está mucho más incorporado. Hablamos de ese tipo de relaciones como una relación sincrónica, pero también hay atenciones remotas que son asincrónicas. Como les mencionaba,
un correo electrónico que, por ejemplo, pueda propiciar un apoyo, una orientación respecto a alguna temática que se requiera de parte de la persona solucionar. También es una atención remota, en este caso asincrónica, porque no tiene la respuesta inmediata, por ejemplo. ¿O cuál es el objetivo que tiene la comunicación o la intervención? Vemos hoy día que no necesariamente todas las acciones que se hacen remotas tienen que ver con hacer una continuidad terapéutica. Muchas veces hay algunas que tienen que ver para o que tienen relación con un primer contacto o establecer seguimientos, ¿sí? Y eso también es parte de lo que tenemos que pensar, en cuál es el objetivo que tenemos que tener para esta comunicación. El grado de contacto con el terapeuta, obviamente una videollamada o un llamado telefónico va a establecer una relación tú a tú, directa, pero también en las atenciones asincrónicas o a través de páginas web o aplicaciones de teléfono, puede ser una relación de un segundo nivel con el terapeuta, que no solo es asincrónico, sino que también hay quizás un equipo detrás y no necesariamente un contacto de profesional a persona que está siendo acompañada. Y la clasificación respecto a las tecnologías empleadas, ¿sí? Que es algo de lo que ya les he ido mencionando. Entonces, ahí respecto a eso, otro investigador, Vara, que aparece dentro de una guía del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, categoriza entonces intervenciones estructuradas en web que tienen que ver con desarrollo vía plataformas, con un objetivo de cambio terapéutico o educativo, asesoramiento o intervención telepsicológica, que quizás es lo que más conocemos hoy día, ¿eh? Donde un terapeuta y un cliente, un paciente a distancia, a través de los distintos medios, pueda tener una atención. Y también existen otros tipos de intervenciones como software terapéuticos, como ya se los mencionaba, ¿sí? Que hacen un sistema diagnóstico, que aplican screening a través de test. ¿Sí? U otras actividades online que tienen que ver más quizás con canales de comunicación, con entrega de información, con redes de apoyos grupales, ¿sí? Que puedan entregar más herramientas respecto a esto. Quizás lo que obviamente nosotros nos vamos a centrar o nos estamos centrando en esta webinar tiene que ver más con este segundo aspecto. Otra de las preguntas que surgían respecto a esto es, bueno, si tiene utilidad, si hay algo que se esté demostrando respecto a este tipo de atenciones. La verdad que la utilidad se ha visto en distintos aspectos. Como terapia psicológica, referido obviamente eso a procesos casi exclusivos como esto, es decir, hay una variabilidad de aplicaciones que hoy día hace una atención remota muy útil. También como un complemento a un tratamiento psicológico presencial para poder quizás entrevistar, por ejemplo, a otro miembro o conocer a otro miembro del contexto de la persona o aumentar frecuencia de sesiones. También utilizado, como lo mencionaba, como un seguimiento dentro de una terapia presencial como para facilitar entonces la adhesión en esta fase que muchas veces nos ocurre a las personas que trabajamos en equipo o en programas terapéuticos y específicamente también para el tema de alcohol y drogas, cómo favorecer la adhesión en esta fase y que haya una adherencia en una fase de seguimiento. También como un servicio de asesoría o de counseling para desarrollar quizás algunas intervenciones psicológicas breves o cuando se requiera una información, una orientación o entrenamiento finalmente en algunas estrategias más concretas que podría también utilizarse o se utiliza actualmente también. Y como servicio de apoyo para las personas que puedan tener dificultades ya más complejas, se menciona en los textos como estas más severas dificultades psicológicas, y que suele utilizarse hoy día como las llamadas líneas rojas, ¿sí? O líneas de atención en crisis, que hacen apoyo en este aspecto y principalmente, por ejemplo, con respecto a riesgo suicida o situaciones similares de crisis que requieran una atención en el momento y que a través de, o ya sea vía telefónica o un chat sincrónico, pueda dar respuesta a esto. Por lo tanto, la utilidad de lo remoto es algo que hoy día no estaría en cuestionamiento. En una guía que va a aparecer en la bibliografía que les voy a dejar ahí después para ustedes, una guía para la intervención telepsicológica que diseñó el Colegio de Psicólogos en Madrid hace ya un par de años. Hablaban de ciertas ventajas y ciertas limitaciones respecto a este uso de tecnología. Y ahí
dentro de las ventajas claramente está la accesibilidad, está la facilidad de iniciar una terapia, en muchos de los casos como una alternativa real y rápida, cuando obviamente están las condiciones detrás. La rentabilidad y la eficiencia que esto pueda tener puede también apoyar a la regularidad de las acciones, como ya se lo mencionaba. En algunos casos, cuando hay aplicaciones o basados en web que tienen una cantidad de información adicional que se maneja, hay una disponibilidad rápida respecto a historia clínica, resultado de ciertas pruebas psicométricas, ¿sí? O de personalidad que aparecen ahí, que obviamente con los resguardos que requieran. Entonces, hay algo de eso. Ahora, las limitaciones son muchas de las que hemos estado viendo en este periodo, especialmente, por ejemplo, nosotros con nuestros usuarios también, respecto a la accesibilidad. Por ejemplo, hay un uso desigual, no todos conocen las tecnologías, no todos tienen la posibilidad de conectarse, por ejemplo, a Internet en tiempo real, y eso también limita la acción en campos donde la vulnerabilidad o la pobreza o la situación socioeconómica no lo permite. Algunos riesgos que pueda conllevar esto clínico, que puedan afectar también a las personas que requieran atención, como dentro de las desventajas. Las vamos a ahondar un poquito después también. Si es eficaz, bueno, los estudios hoy día aprueban la eficacia a través de Internet. Muchos de los estudios, como bien pueden saber, hay un desarrollo importante, tiene que ver con la aplicación de terapias más cognitivo-conductuales y acciones en esa línea, pero también hay apoyo empírico en el trabajo con ansiedad, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastornos por estrés postraumático, en desarrollar acciones de apoyo para personas que tienen problemas de insomnio o controlar el peso. En adicciones también ha habido un desarrollo importante respecto a esto. Y psicología de la salud respecto a manejo de dolor, enfermedades crónicas. En general, los metaanálisis que se han desarrollado, que me le ha tocado revisar, también apoyan la eficacia similar a lo que se desarrollaría si las atenciones fueran presenciales. Acá solo les dejo parte de esas referencias para que después las puedan revisar dentro de la cuando tengan la presentación ahí a la mano y la puedan revisar más exhaustivamente. Acá no se impacten con la cantidad de información, no, mi idea no es que lean el abstract, sino que es para ponérselos y también dejárselos ahí a disposición. En una revisión pequeña ahí respecto a cómo esto estaba siendo aplicado en el contexto de trabajo en el consumo problemático o el uso de sustancias, que es lo que también nos convoca y lo que convoca a los participantes integrantes de ISUP. Acá, más o menos en orden cronológico, revisé algunos de los papers que han estado apareciendo respecto a esto. Por ejemplo, en este que es un tratamiento para el uso de sustancias entregado vía Internet, en un formato multisitio, donde hay un sistema como terapéutico y de educación. Acá lo que mostró este estudio del 2014 es que las intervenciones a través de Internet tenían el potencial de ampliar el acceso, que era parte de las ventajas que veíamos, y mejorar los resultados del tratamiento de adicciones, especialmente, en algo que nos preocupa mucho en este contexto, bajar las tasas de abandono y aumentar las tasas de abstinencia. Otro estudio que habla más de las diferencias respecto a los que podría tener en relación al cara a cara, en el contexto de tratamiento también. Acá hay un estudio, un ensayo randomizado, también de trabajo de videoconferencia basado en web, que es más o menos lo que estamos hoy día haciendo nosotros, pero en este caso con un contacto de lado y lado, para el counseling en abuso de sustancias. Acá también se encuentra en este estudio del 2014 resultados de tasas similares de asistencia al programa respecto al cara a cara y en un análisis de orina, que era lo que pretendía acá revisar respecto a temas de abstinencia, por ejemplo, cuando finalmente el objetivo es abstinencia. Y había calificaciones o evaluaciones similares y altas de satisfacción, tanto en el cara a cara como en el trabajo de videoconferencia, respecto a la satisfacción del tratamiento y de la alianza terapéutica. Este otro estudio que compara los resultados de tratamiento entre telepsiquiatría y también el
trabajo cara a cara en tratamiento por opioides, ¿sí? Cuando necesitan asistencia médica con buprenorfina. Acá en este análisis retrospectivo de 2 años tampoco se encontraron diferencias significativas respecto al uso de sustancias, es decir, en la medida que las personas mantenían abstinencia promedio de 30 a 90 días, se daba más o menos similar en uno y otro grupo, asignado obviamente de forma aleatoria, y respecto a la retención en tratamiento también. Si no había diferencias acá respecto a cara a cara. En la efectividad de la videoconferencia, específicamente, en este caso tenía que ver con un tratamiento por uso de alcohol, o abuso de alcohol, y donde existía una opción de trabajar mediante videoconferencia, también en un ensayo, en un estudio randomizado. Acá se ofrecía entonces a los pacientes esta videoconferencia y lo que arrojaba era que podía prevenir el abandono prematuro del tratamiento y prolongaba los procesos de tratamiento. No había tanta conclusión respecto al defecto de la intervención, pero apuntaba a algo que ya estamos viendo, que es que disminuye el abandono y aumenta la adherencia a los procesos. Acá respecto a ciertos avances o potencialidades que pueda tener esto ya es un estudio del 2018, donde el rol de las intervenciones basadas en tecnología para el uso de sustancias, en este caso en atención primaria, hace lo que señalan ahí que hace posible, por ejemplo, una recopilación efectiva de los datos. Hay un manejo importante de la adherencia respecto a esto. Se pueden desarrollar refuerzos en intervenciones psicosociales y mejorar la comunicación terapeuta-paciente, ¿ya? Y además sube, obviamente, los aspectos que ya estamos revisando, que tienen que ver con la retención y la abstinencia. Acá más en usuarios jóvenes, este es un estudio también interesante que encontré, bien actual, desde 2019, que compara el cara a cara con la telesalud, digamos, en la entrega de o intervenciones breves en alcohol para estudiantes universitarios o de college, basado también en el programa Basics. Acá los resultados indicaron que la intervención redujo significativamente el consumo de alcohol y los problemas relacionados al consumo, independiente del formato en que se entregara. Por lo tanto, daba especial énfasis que si se desarrollaba cara a cara o mediante telesalud, podíamos obtener resultados parecidos. Y ambas condiciones vieron también un aumento en la satisfacción del tratamiento y la alianza terapéutica. Por lo tanto, tampoco se encuentran acá diferencias. Es un estudio pequeño, con un grupo limitado de estudiantes, pero también da alguna señal importante respecto, además, a muchas de las preocupaciones que hay hoy día con respecto al binge drinking o el consumo de alcohol de riesgo. Uno de los últimos, ahí también 2019, respecto al tratamiento también de alcohol mediante una plataforma de telesalud. Acá los resultados preliminares señalan que hay una reducción del uso de alcohol en quienes usaban la plataforma de telemedicina, que se llama RTP, que es Real Treatment Platform, en personas que superaban los 90 días de retención en el acompañamiento. Y el RTP lo que tiene ahí también es que utiliza los videollamados con el terapeuta como parte básica de su trabajo, ¿no? Acá incorpora algo de análisis del consumo a través de los VAC, que miden, digamos, el nivel de alcohol en la sangre a través de expirar aire. Eso con los estudios. Respecto a ciertas regulaciones, bueno, parte de las preguntas que también yo me hacía preparando esta webinar y que hemos ido revisando a través de la historia de trabajo que hemos desarrollado nosotros en atención remota. Hoy día, la verdad que, si bien, como les mencionaba, hubo ciertas, inicialmente algunas acciones respecto a, desde APA, como para ir señalando regulaciones, hoy día no existe tanto de eso. Si existe todavía, tiene mucho desarrollo. Recién hace algunas semanas, el 17 de marzo, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos señaló a sus proveedores, a propósito de la contingencia del COVID-19, que podían los proveedores atender o usar aplicaciones populares que permitieran chat de video. Y en estos, ellos señalaban FaceTime, Facebook Messenger,
Hangout de Google, Zoom, Skype, que podían proporcionar telesalud sin riesgo de que, en este caso, en Estados Unidos, la Oficina de Derechos Civiles pudiese imponer alguna multa respecto a incumplimientos de acciones como, acá en Chile se llamaría, no sé, una superintendencia de salud, relacionadas con esta provisión de servicios a través de la tecnología. Y esto lo señala en el contexto de la emergencia a propósito del COVID-19. Este marco regulatorio o este anuncio mencionaba algunas de las aplicaciones autorizadas formalmente antes de este anuncio también. Y ahí, si ustedes ven al lado izquierdo abajo, algunas conocidas para muchos, ¿sí? Como Skype o Microsoft Teams, el mismo Zoom, que ha tenido algunas complicaciones respecto a confidencialidad últimamente, que también preocupa a quienes la desarrollan, más cuando son atenciones o se utilizan en contexto de la atención privada, donde no hay regulaciones institucionales ni nada. El Google Meet o los Hangouts y el GoToMeeting, que es un servicio similar al que estamos viendo ahora como GoToWebinar, pero desarrollado para acciones más tú a tú o equipos pequeños, ¿ya? Y algunas otras elementos o soluciones informáticas que se utilizan en Estados Unidos, que quizás para Latinoamérica, especialmente acá en Chile, no son para nada conocidos, que tienen que ver ya con desarrollos web, que tienen ciertas soluciones más complejas, más completas también, como llevar fichas clínicas, poder ir incorporando antecedentes, agendamientos en línea, etcétera, que es algo que quizás hoy día para muchos está todavía muy incipiente. ¿Y WhatsApp? Bueno, preguntaba, yo me hacía esta pregunta, ¿qué pasa con WhatsApp que no está mencionado acá? Muchos de ustedes sabrán que, por ejemplo, Facebook es hoy día dueño de WhatsApp. Tanto los que se mencionan acá, y especialmente WhatsApp, tiene su condición de seguridad de extremo a extremo, que es como lo llaman ellos, para mantener la confidencialidad. Y uno debería creer que eso es lo que está ocurriendo cuando se utilizan este tipo de medios para hacer las intervenciones. En Chile, específicamente, hace algunas semanas también, FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que regula las prestaciones, ellos hicieron énfasis en que hay 39 prestaciones que podrían hoy día estar disponibles para atención remota y pide algunos requisitos mínimos, por ejemplo, acá en Chile, donde el profesional debe llevar, obviamente, una ficha, que puede ser una ficha que incluso lleve en audio, que se utilice alguna plataforma tecnológica acordada previamente y que esta plataforma garantice la confidencialidad del acto médico. Acá no se explicita el tipo de instrumento ni se sugiere alguna. Lo que puede ser facilitar el tema para poder desarrollar las acciones, pero por otro lado también no da ciertos lineamientos de cuáles podrían ser, por ejemplo, los programas más seguros, por lo menos acá en Chile. Vamos ahora a la parte de consideraciones. Rápidamente, acá en nuestra experiencia, nosotros ya les mencionaba inicialmente, tenemos casi 10 años propiciando atención remota, principalmente en nuestros programas de orientación psicológica que desarrollamos con trabajadores de empresas o instituciones, donde prestamos servicios vía correo electrónico, intervenciones telefónicas y videollamadas para poder hacer atenciones e intervenciones más bien breves. Y hoy día, obviamente, en la contingencia, hacer también las atenciones mediante videollamada también en los programas. En alguno de los programas terapéuticos que contamos y específicamente el que a mí me toca dirigir. Y en un levantamiento interno ahí, hay una de las, hasta fines del 2019, por ejemplo, muchos de los terapeutas nuestros señalaban que consideraban la atención de videollamada como una posibilidad, pero hoy día muchos de ellos lo tienen ya como 8 de cada 10, ya lo contemplan como parte de su accionar. Desde las razones actuales para dar continuidad terapéutica, el 80% lo menciona como para dar continuidad terapéutica en el contexto en el que estamos, y otros para dar atención debido a la lejanía de las personas en el lugar de atención. Es decir, cuando lo estábamos desarrollando anteriormente al tema de la pandemia, el foco estaba en atender a las personas que no podían, por ejemplo, desplazarse a ciudades capitales de regiones acá en Chile y que pudiesen tener un servicio de todas maneras de la misma manera. Aquí me voy a pasar algo de esto. Algunas de las preguntas que también nos propician algunas de las guías es ¿cuándo se puede tener o utilizar una atención remota? De las preguntas que hay que hacernos es primero si es la única opción para que la persona, la única opción para persona o si existe alguna otra posibilidad. Claramente en el contexto en el que estamos hoy, las posibilidades han ido disminuyendo y por
tanto la atención no presencial es la que se está propiciando. Si las condiciones del caso permiten llevar a cabo esta intervención online, es decir, preocuparnos también de las condiciones no solo nuestras, de tener acceso a la tecnología, sino también del manejo que puedan tener las otras personas respecto a eso, y si se cumplen los requisitos básicos para poder realizar esta intervención, ¿sí? Respecto a los requisitos tecnológicos, como decía, o de que la persona esté de acuerdo de que este es un servicio que se le puede entregar de esa manera. Si supone finalmente una mejora frente al tratamiento presencial en este caso, ¿sí? Quizás en algunas situaciones sería más pertinente esperar la posibilidad de retomar las atenciones presenciales y no intencionar o forzar una atención online. Y algo importante que si una vez que empiece la intervención, si se siguen cumpliendo las condiciones óptimas para el trabajo. Si vemos finalmente que en un contexto de trabajo terapéutico las condiciones de parte nuestra o de parte de la persona que está siendo atendida no son para desarrollar una atención remota que pueda resultar beneficiosa, es importante también plantearse la duda de si es bueno seguirla o mantenerla. ¿Qué debemos cuidar entonces como indicaciones? Acá la idea es cuidar la modalidad, ¿sí? Evaluar si es adecuada, eficaz, segura, si es el medio más, cuál es el medio más apropiado para poder desarrollar esta actividad. Si tenemos los conocimientos y la competencia de parte de ambos lados a la hora de usar las tecnologías, ¿sí? Puede ser muy complejo que una persona que está siendo atendida, que no maneje las tecnologías, se vea frustrado al darse cuenta de que, no sé, está mermada su atención solo porque no tiene conocimientos de cómo conectarse, reconectarse, qué pasa si se le va la imagen, etcétera, etcétera. Así que tenemos que cuidar algo de eso de manera importante. Respecto al entorno, que eso lo vamos a ahondar después, también respecto a cómo podemos propiciar ese espacio, yo lo voy a ahondar, así que lo voy a pasar. Consentimiento, no olvidar que también es importante documentar un consentimiento, ¿sí? Más aún cuando hay atenciones que se inician de manera remota. No se nos olvide que también ahí tenemos un espacio terapéutico que cuidar y donde las personas también tienen derecho a saber a qué cosas o situaciones se pueden estar arriesgando. Controlar la confidencialidad, ¿sí? Proteger ahí y informar de los riesgos potenciales que también podría tener, aunque podamos asegurarnos que el programa es lo mejor y viene con certificación, sabemos que hay ciertos riesgos y eso es bueno también indicárselos. Y obviamente la evaluación constante, que es algo de lo que ya hemos estado mencionando. Por lo tanto, se genera un modelo, la idea es generar un modelo donde está el cliente, el paciente al centro, y donde tenemos que cuidar que haya una plataforma que nos dé cierta seguridad respecto a eso y que las normativas legales nos permitan utilizarlo. Hay un espacio terapéutico que requiere condiciones psicológicas y de entorno, y hay un terapeuta que debe tener la formación y la competencia para utilizar estos medios, que debe propiciar y hacer un trabajo de formación o de autoformación respecto a adaptar a estos instrumentos y técnicas, conocer las herramientas a las que está utilizando y generar un trabajo importante en comunicación y alianza respecto a esto. Entonces, ¿cómo generamos este espacio terapéutico? Y acá algunos tips bien puntuales. Antes de la videollamada, la idea es que ojalá podamos estar en un lugar habitual de trabajo, si eso es posible. En algunos casos, como les comentaba, de nosotros en lugares o en comunas, en regiones acá en Chile donde hemos estado con cuarentena obligatoria, no hemos podido utilizar los espacios de trabajo usuales, pero si no es posible, entonces propiciar un espacio que defina cierta formalidad, ¿ya? Para que la persona también atendida sienta que está llegando a un espacio terapéutico donde está siendo considerado también, ¿sí? Que ese espacio tenga una privacidad auditiva, privacidad visual, donde no haya personas dando vueltas o pasándose, eso también es idea de propiciarlo uno como terapeuta. Recabar datos básicos, y esto es bien puntual, recabar datos básicos del paciente o de la persona que estamos atendiendo con anterioridad a la conexión, ¿sí? Cuando son conexiones que además tenemos que poner mucho énfasis en la relación, en los contenidos, es importante que esos datos que muchas veces preguntamos cuando estamos en una sesión normal y presencial, podamos rescatarlos antes, ¿sí? No es necesario gastar, entre comillas, un tiempo de conexión solo para recabar datos sociodemográficos que quizás podría la persona responderlos a través de un correo, incluso un WhatsApp, un mensaje. Si se hace desde un dispositivo móvil, la idea es que se configure para que no se reciban llamadas entrantes, ¿sí? Muchas personas les ha pasado que están en plena atención y se les corta porque alguien les está llamando. Bueno, así como lo hacemos muchas veces en la atención presencial y ponemos el teléfono en modo silencio
o dejamos de lado todas las otras cosas que estamos haciendo, en este caso debe ser algo similar. Y solicitar a la persona con anterioridad que cuide las condiciones básicas para conectar en la sesión. Acá nosotros como programa hicimos una mensajería, digamos, que le enviamos a las personas antes de su sesión, donde le pedimos que desarrolle un espacio terapéutico también en el lugar, o en la medida de lo posible, en el lugar donde está, ¿sí? Que tenga privacidad, que ojalá utilice audífonos para poder tener las manos libres también y poder trabajar y escucharlo mejor, que evite las interrupciones, que pueda trabajar con su familia o con el entorno donde está para que no sea interrumpido, que prepare el momento de la sesión, que deje libre quizás 15 minutos antes o después, que es parecido a lo que pasaría con alguien que llega a un lugar, espera, está en la sala de espera, reflexiona sobre respecto a lo que va a hablar o lo que hablaron, incluso que tenga pañuelos, un vaso de agua cercano a ellos, como si estuviese en esta sesión. Intentar que esté cómodo, pero no demasiado, así que esté en una silla, en un sillón, o en algo que no esté, digamos, acostado o tirado en un sofá, sino que también se parezca mucho a una instancia de sesión normal. Y obviamente apagar también los otros dispositivos que no están utilizando, computador, radio, televisión. Y en la videollamada, para nosotros es muy importante que la iluminación también del espacio y del profesional sea la adecuada, que haya una idea, no estar a contraluz. Es importante que nos vean la cara, que sepan quién le estamos hablando, cuál es nuestra expresión. Que sea una cámara fija, sin movimiento, ojalá tener un trípode cuando es un dispositivo móvil. Si es un computador es mucho más fácil, pero el movimiento también de cámara genera también como desvincularse de la persona. Un fondo que no tenga mucho estímulo y propiciar que la imagen de la persona atendida también esté en un recuadro adecuado. Cuando es un computador, ojalá la persona esté en su parte superior de la cabeza muy cercano a la cámara para que cuando lo miremos o lo estemos mirando en la imagen, también haya una sensación de que lo estamos mirando a los ojos, que es como generalmente lo hacemos en una sesión normal presencial. Y respecto al autocuidado del terapeuta, ya para ir terminando, la idea es realizar atenciones en videollamada. Obviamente es desgastante, incluso más que las presenciales, y a los que les ha tocado hacer este tipo de acciones o de reuniones, han visto que hay un cansancio importante. Por lo tanto, el espacio de trabajo tiene que ser propicio, que la pantalla no tenga un brillo tan complejo, pues si vamos a estar todo el día en esto. Controlar el ruido ambiental, por ejemplo, el ruido ambiental ayuda a que mantengamos el volumen moderado de nuestros audífonos, ¿sí? Si estamos todo el día con audífonos puestos, que sería la mejor manera de desarrollar este tipo de acciones, también podemos ir teniendo alguna situación compleja respecto a eso, porque vamos a tener volúmenes que quizás no estamos acostumbrados a recibir ahí en el oído, y eso también es algo que hay que cuidar, ¿sí? Y los tiempos de descanso para ir revisando, obviamente, otros aspectos de nuestro trabajo, o para ir también dando cuenta de nuestro estado emocional o la fatiga que podemos estar teniendo respecto a este tipo de atención. Para concluir, algunas conclusiones que podemos sacar de esto, que sí se puede desarrollar una relación terapéutica positiva con las personas atendidas, se puede generar alianza y lograr objetivos a través de la atención y especialmente la videollamada. A pesar de no ser un tipo de intervención nueva, obviamente tiene que adoptarse como algo de lo que podemos generar y trabajar y adaptarse también a nuestro trabajo con los criterios de calidad y algunos de los que ya les mencioné que hay que tener en cuenta. Se debe estar atento también a los riesgos y las vulnerabilidades que presenta esto en todas sus dimensiones. Obviamente en la contingencia actual lo que tenemos que extremar son las medidas de ciadado para que esta intervención no resulte iatrogénica y, como les mencionaba, si es necesario en algunos momentos parar un tipo de intervención de esta forma porque vemos que desde el otro lado no le está resultando o la persona directamente señala que no se siente cómoda, que no logra conectar, que el tener una sesión entrecortada lo deja más angustiado o más angustiada, es importante que eso también se tome en cuenta. Esto también posibilita el desarrollo de la atención remota, aumentar la frecuencia de atenciones para un apoyo constante o para asegurar un buen seguimiento luego de los procesos. Nos amplía ahí también formas que quizás algunos no teníamos como consideradas de alternar intervenciones presenciales con intervenciones remotas, de manera de dar una continuidad más potente a algunos procesos. Y la oportunidad también para ampliar el acceso y las oportunidades de atención en lugares remotos o que no existen especialistas,
por ejemplo, con el tema de alcohol y drogas, que es algo que hoy día no está instalado, pero que a propósito de esto podría ser un buen recurso a estudiar en el futuro. Y obviamente la necesidad de propiciar especialización en la supervisión clínica respecto a este tipo de abordaje, que posiblemente puedo estar casi seguro que no existe, y poblaciones específicas también que tenemos que tomar en cuenta ajustadas a estos espacios terapéuticos, ¿sí? Que es algo que no hice énfasis acá, pero que se tiene que revisar respecto a la atención de adultos, hombres, mujeres y adolescentes o niños. Y algunas de las tareas pendientes, y esto sí que está nuevito, el primero de abril, el fin de marzo, primero de abril, lanzó los estándares internacionales para el tratamiento de trastornos por uso de sustancias, que es una edición colaborativa entre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Oficina para la Droga y el Crimen de la Universidad de las Naciones Unidas. En esta publicación, por ejemplo, que es la última que hay respecto a estándares de tratamiento, no se hace ninguna mención a las intervenciones remotas y solo alude a este tipo de intervenciones en el apoyo de expertos que podrían dar a equipos no especializados a través de estos sistemas. Por lo tanto, acá también hay una tarea importante para revisar en una futura versión de estos estándares internacionales que están, como les digo, salidos recién del horno. Acá les dejo alguna bibliografía para que después la puedan consultar respecto a lo que les trabajé y eso sería la presentación hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Nos han llegado algunas preguntas y también muchos mensajes de felicitaciones. Empezamos con la primera pregunta. ¿Es recomendable iniciar tratamientos de manera remota para que, cuando posible, continuar de manera presencial? Parte de lo que ponía yo ahí como preocupaciones o de las preguntas que hay que hacer es definir posiblemente en conjunto también o si hay un equipo detrás, cuál sería la recomendación en algunos de los casos. Yo creo que para casos hoy día que necesitan una atención posiblemente en crisis o casos con trastornos complejos, como pueden ser algunos relacionados con el uso y abuso de sustancias, posiblemente sería indicado iniciar una atención remota porque la necesidad es en el momento. Y con la claridad de si esa atención se va a continuar de esa manera o tomar la decisión inicial de si va a ser una atención remota continua, ¿sí? Quizás en los casos donde hay más necesidades respecto a crisis normativas o aspectos de desarrollo personal, uno podría definir si es recomendable o no, a propósito que si se va a dar una continuidad presencial, quizás es mejor iniciarla de esa manera. Eso sería lo que, a propósito de lo que les mostré hoy día, pudiese ser alguna idea de recomendación. Perfecto, muchas gracias. Y Javiera Fernández nos pregunta, ¿qué recomiendas para coordinar los pagos? Sí, es un tema que aparece, no lo ahondé ahí dentro de las ventajas, desventajas que podía tener el trabajo respecto a la atención remota. Como les mencionaba ahí, y en la medida de la posibilidad que las personas tengan de acceder a algunos sitios o soluciones tecnológicas, yo diría dos cosas con respecto a eso. Si la persona va a requerir continuar una intervención online o lo va a tomar como parte de de sus acciones a futuro, yo recomendaría que pudiesen acceder a través de ciertas plataformas que ayudan al trabajo no solo de la conexión, sino que también favorece el tema de los cobros como de una manera más formal, ¿sí? Ahora, si hay un ejercicio más privado de la profesión y el tema el tema de los pagos es algo que cuesta, digamos, trabajar porque generalmente eso se toman acuerdos cuando hay un acto presencial, habrá que tomar ciertas consideraciones en un consentimiento informado que implique ahí también las condiciones, los deberes de parte del usuario o del paciente respecto al tema de los pagos. Ahora, si la pregunta va en relación a la cantidad y si tiene alguna proporción respecto a si es online o es remoto,
La verdad que la decisión nuestra hasta este momento es que las atenciones tienen el valor similar. Hay algunos casos y colegas que han hecho algunas rebajas porcentuales a propósito que es una atención remota y que posiblemente disminuye costos, por ejemplo, de estar en un box y todo. Pero insisto que si esto va a ser algo donde las personas van a tomarlo como un ejercicio normal de aquí en adelante, debiese ser un valor muy cercano a lo que es presencial, sino el mismo. ¿Sí? Parece que se ha ¿Aló? desconectado el micrófono de Lidia. Ah, ok. Ah, ahora sí, ah, Ahora sí, ok. ahí está, ahí está. Sí, perfecto, gracias. Sí, gracias, Iván. La última pregunta, nos pregunta José Gómez, ¿se pueden hacer terapias familiares y cómo se acordarían? Hemos tenido experiencia con eso, las personas que trabajan en nuestro equipo. Sí, se han hecho, no hay mucho, si ustedes lo vieron ahí, no hay mucha investigación, o por lo menos no es lo que me apareció en lo actual respecto a atenciones familiares. Uno de los aspectos que más complica respecto a atención familiar, por ejemplo, si están todas las personas en un mismo espacio, es, por llamarlo así, el encuadre terapéutico y el encuadre de cámara. ¿Sí? De cómo tenemos quizás a tres, cuatro personas frente a una pantalla donde no las vemos el rostro muy cercanamente, donde el tema de audio es más complejo. Por lo tanto, si la condición es esa, es difícil desarrollarlo. Ahora, ¿cuál ha sido la solución que se ha tomado de nuestra parte? Es que las personas estén, pareciera esto ya mucho más futurista y innovador, estén, ojalá, todas las personas conectadas desde sus propios dispositivos, aunque estén compartiendo el mismo espacio, ¿sí? Esto para que, finalmente, con audífono y con micrófono, puedan, en cierta manera, estar o escuchando, o que pueden estar quizás viendo una misma pantalla, pero cada uno escuchando y hablando desde sus propios dispositivos, si es que están las condiciones para hacer eso, ¿ya? En lo que sí se ha probado también es cuando hemos tenido sesiones familiares donde las personas están en distintos lugares, en este caso en distintos lugares de Chile, en otras ciudades, donde cada uno está conectado desde su propia casa o el propio lugar de donde estén recibiendo la atención. Eso de alguna manera facilita porque sabemos que las personas están en distintos lugares y no hay mucho problema. Cuando están en el mismo lugar ha sido más la complicación, pero la solución que hemos encontrado es esa, ¿sí? Que se pueda, en la medida de lo posible, conectar cada uno con sus propios dispositivos o tener un dispositivo madre, digamos, con una pantalla donde puedan ver y nosotros los podamos ver más y podamos escucharlos mejor, que muchas veces es lo que más complica en este tipo de intervenciones. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos por su participación. Esta sesión también se queda grabada y cargada en nuestra página web, que es www.isup.net. Y también la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias también. Agradecemos mucho la participación del doctor Muñoz y también de Lorena de ISEP Chile. Y nos gustaría invitarles a nuestra próxima conferencia virtual que tendrá lugar el próximo martes, el 14 de abril, a las 9:30 de la mañana, tiempo de Chile. Muchas gracias a todos y hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.